los propósitos de Año Nuevo únicamente sirven para que puedas ver qué tan indisciplinado eres. Mínimo esa fue la actitud que yo tuve por muchos años. Estoy aquí en un centro comercial esperando a que mi esposa salga de la tienda en la cual está. Dije, voy a aprovechar para grabar algo acerca de Año Nuevo. Yo por muchos años tenía sobrepeso, era adicto al azúcar, me tomaba como 2 litros de Coca-Cola al día, iba mínimo 2 veces al día al Oxxo por chocorroles y bubulubus, y era una persona extremadamente indisciplinada. Y yo siempre decía, ¿para qué sirven los propósitos de Año Nuevo si únicamente vas a comprobar lo indisciplinado que eres? Y ahora me doy cuenta que eso era una excusa. La vida es cíclica, y lo que eso significa es que hay oportunidades que surgen por lo repetitivo que es la vida. Entonces, dice la Biblia que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Eso significa que cada mañana se resetea el día y tienes la oportunidad de ser un mejor tú hoy del que fuiste ayer. Dios te regala un nuevo cronómetro de 24 horas para que aproveches. Entonces, si ayer fue un día fatal, no significa que hoy tiene que ser un día fatal. Por eso también hay estaciones en el año. Y para mí, quizá, el momento más oportuno para hacer cambios significativos en tu vida es el Año Nuevo. No porque el primero de enero sea mágico, sino porque es una de las formas en la cual la vida gira a una nueva página y te da la oportunidad de una forma orgánica de escribir un nuevo capítulo. Si el 2023 estuvo de nabo, si te fue de la patada, si tuviste luchas que no pensaste que ibas a tener, eso se queda en el 2023. Y 2024 es una nueva oportunidad para hacer las cosas de una forma diferente, de ponerte las pilas en tu relación con Dios, en tu madurez espiritual y emocional, en tu salud física, en tus amistades, en tus relaciones, en tu relación en pareja, en tu relación con tus padres, con tus hijos. Literal, Dios te regala una oportunidad, no solamente cada día, sino una vez al año, de que digas, ok, este año va a ser diferente. Y si fracasas, mejor intentar y fracasar que simplemente no intentar por no estar dispuesto a hacer la lucha. Entonces, proponte algo este año, ese día.